Novena a San Juan de Dios, para graves enfermedades, adicciones y dependencias. Día séptimo. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Me dirijo a ti, San Juan de Dios, Padre de los pobres y enfermos, que por amor y por tu buen corazón compartiste los sufrimientos de los demás y ahora están junto al divino samaritano para ser nuestro gran y bendito intercesor ante los problemas de salud y la enfermedad. Te pido que tu amor nos acompañe siempre, que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y que demos sentido a la misma desde el amor hecho servicio como tú lo hiciste. Sé que puedo confiar en ti, pues tú siempre ayudas a quien con fe a ti acude y oras por nuestros sufrimientos a Dios para que consigamos el alivio que tanto precisamos en nuestros dolores y angustias. San Juan de Dios, que sepa imitarte y ser fiel en el servicio a Dios y al prójimo. Amén. Día séptimo. San Juan de Dios, esclavo de Jesús y María. Jesús y María centraban, San Juan de Dios, tu ser. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora la Virgen María, el menor esclavo de los esclavos. En tu vivir deseabas siempre servirles y agradarles. Todo sea para su servicio. Como ideal, querías tomar ejemplo de la Virgen María, la cual tejía y trabajaba todo el día, y de noche y parte del día oraba en su retiro. Que yo sepa, San Juan de Dios, cobijarme en todo momento en Jesús y María, y sea mi ideal de cristiano. Decir la oración final y pedir con inmensa fe lo que se desea conseguir. Rezar tres Padres Nuestros y el Gloria. Oración final para todos los días. San Juan de Dios, por tu hospitalidad, por lo mucho que diste a los más necesitados, por lo mucho que te entregaste a los enfermos, a los que padecían dolor de cuerpo y corazón, te ruego hagas llegar ante Dios lo que con esperanza he pedido en esta novena. Ayuda a indicar aquí el nombre que tanto lo necesita. Guía las manos de los médicos y enfermeros que tanto bien le prodigan y haz que las medicinas y los cuidados que le administran sean efectivos y le sirvan en su recuperación. Danos fortaleza a los que estamos a su alrededor para que sepamos darle el cariño y ánimo en todo momento y no decaigamos. Y sobre todo, pide a Dios que sea sanado de su enfermedad o adicción o dependencia, y que no pierda la esperanza ni los ánimos y siempre mantenga su confianza en el Eterno Padre. Por Jesucristo nuestro hermano y Señor, así sea. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.